En Jiquipilas cumpliremos con todos los compromisos adquiridos en campaña. Estamos trabajando con la misma pasión en la que asumimos desde el primer día que tomé las riendas de esta administración, dijo en entrevista al término de su segundo informe de gobierno el presidente de este lugar, Joel Obando Damián. Tenemos varias obras importantes todavía este año. Nos quedan pavimentaciones, nos quedan agua potable, nos quedan drenaje. O sea, los compromisos a la ciudadanía le vamos a cumplir. Todos los compromisos que adquirimos con ellos lo vamos a cumplir. Incluso el compromiso, y lo reiteré hace ratito, yo creo que en próximos días estaré salvando un compromiso grande de acá de Jiquipilas. No teníamos unidad médica, teníamos, pero solamente en determinadas horas. Jiquipilas, lo decía siempre, en broma, estaba prohibido enfermarse. Hoy, Jiquipilas, la atención va a ser las 24 horas del día, los 365 días del año. Reconoció la importancia de la presencia del secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, en su segundo informe de administración municipal. Por supuesto que sí, muy contento, y viene a fortalecernos, y eso hace y demuestra de que estamos trabajando muy de la mano con el gobernador del estado, por supuesto, a quien desde aquí yo le envío el agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado a nuestro municipio de Jiquipilas. Y hoy la presencia del secretario de Gobierno viene a reiterar ese compromiso que ha adquirido Jiquipilas con el gobernador y conjuntamente también con nuestro secretario de Gobierno. En el mensaje del secretario de Gobierno del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el segundo informe del presidente de Jiquipilas, Joel Obando Damián, reconoció el trabajo activo de la mujer en Jiquipilas y a las mujeres de Chiapas. La mujer juega un papel importante con el marido, con los hijos, con los nietos. Son las mujeres quienes nos mantienen unidos. Son las mujeres quienes le dan unidad familiar. Y por eso celebro enormemente la participación activa de todas y cada una de ustedes. Pero muy en particular esta tarde, quiero hacer un reconocimiento a una destacada chiapaneca, a una destacada mujer que le ha puesto su tiempo y que no ha pensado absolutamente en otras responsabilidades laborales que no sea el de velar un mejor Jiquipilas. Y me refiero a mi amiga Ana Basurto, Anita, ponte de pie para que te brinden el fuerte aplauso que también te merece. Gracias. Es el reconocimiento a las mujeres de Chiapas, pero también un gran reconocimiento a todas las familias de Jiquipilas. Sigamos unidos, sigamos fortalecidos y sigamos por el camino correcto bajo el liderazgo de un gran gestor, de un hombre que vino a hacer historia y de un hombre que está entregando cuentas claras. Me refiero a mi amigo Joel Obando, amigo de todos ustedes, padre de familia, esposo, presidente municipal, amigo que se le ha salido rival con Jiquipilas. Para Red Internacional de Noticias, Dali Arizmendi Reyes.